Quiero mostrarles una vez terminada mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta 12, vamos por la vuelta número 13. Para ello, para cerrar la vuelta 12, tejí dos cadenas. Me voy a pasar y voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3. A ver. 1, 2, 3. Ahí voy a hacerle un punto deslizado. Así. Y voy a hacerle 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y dentro de aquí, de este espacio, dejo un punto alto. Dos cadenas. Y me voy a pasar, en este caso, aquí, a este punto que tengo aquí, y le tejo un punto alto. Dos cadenas, miren cómo voy a comenzar, y me voy a pasar a donde tengo la parte de la hoja y hago punto alto en relieve sin terminar, paso un punto sin tejer y en el punto que sigue tejo un punto alto sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo un punto alto en relieve por cada punto de la vuelta anterior. Ahora aquí un punto alto y tres cadenas. Hago el segundo punto alto y me paso y voy tejiendo en relieve, siguiente en relieve, hasta llegar a los últimos tres puntos, que son este 1, 2 y este que es la disminución sería 3. Tomo el primero punto alto sin terminar, paso este punto sin tejer y este como es uno solo, lo tomo en relieve, punto alto sin terminar y cierro. Dos cadenas, me voy a pasar a donde tengo el punto alto, tejo punto alto. Dos cadenas, aquí a la mitad tejo un punto alto. Dos cadenas, me paso al siguiente punto y tejo punto alto. Dos cadenas, me voy a pasar a donde tengo las hojas. Tomo la primera, punto alto en relieve, paso este punto sin tejer y en el que sigue en relieve y cierro. Y esto hay que repetirlo. Lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer de este lado, hasta completar toda mi vuelta. Nada más quería que vieran aquí ya cómo va a irse ampliando. Voy a completar toda mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, pues ya cómo está quedando la blusa. Así es como luce hasta ahorita. Me está gustando bastante cómo está quedando. Y lo siguiente que voy a hacer es cerrar. Vamos a cerrar aquí en el tercer cadena 1, 2, 3 con un punto deslizado. Recuerden hacer sus dos cadenas para cerrar. Así. ¿Sí? Ahora vamos a hacerle 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy a pasar aquí a la mitad. Tejo un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio tejo un punto alto. Así, para comenzar, ¿sí? Y me paso con dos cadenas al siguiente punto y tejo punto alto, dos cadenas más y me paso y en el primero tejo en relieve. Este lo paso sin tejer, en el segundo lo tejo en relieve, los dos sin terminar y cierro. La parte de la hoja no se modifica. Hacemos tres puntos de relieve. Me paso aquí al centro, tejo un punto alto con tres cadenas y un punto alto. Tejo tres en relieve. Uno. 2, miren hasta ahorita cómo está quedando. 3. Y aquí paso sin tejer. Primero tomo este en relieve sin terminar. Paso sin tejer. El siguiente en relieve sin terminar. Y cierro.
dos cadenas, me paso al punto alto y tejo punto alto, dos cadenas. Me paso al punto que está a la mitad, miren, este es el punto de la mitad y en él hago un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Dos cadenas, me paso al que sigue, dos cadenas y repito la parte de la hoja. En relieve paso punto y en el que sigue sin terminar y cierro. Bueno, pues voy a completar toda mi vuelta y en esta ocasión así nos tiene que quedar en esta parte, que esto pues es en realidad lo importante, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo cerrarlo. Miren, a mí me está gustando cómo está cerrando, se me hace súper encantadora, así es que en casita no te lo pierdas, sigue el paso a paso que te lo recomiendo. Y recuerden que si hay videos anteriores los van a encontrar aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan, me visiten y puedan seguir el paso a paso desde el inicio. Voy a completar mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando. Vamos a ver vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y esta ya es nuestra vuelta número 14, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Siempre me gusta como verificar para pues evitarnos al ratito que nos haga falta una vuelta, ¿verdad? O que la mencione mal. Ahora, en esta parte ya tenemos nuestras dos cadenas y voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3 hago un punto deslizado. Subo con 5 cadenas, 3, 4, 5. Me voy a pasar aquí al siguiente punto y tejo un punto alto. 2 cadenas, me voy a pasar a la mitad y tejo un punto alto. 2 cadenas, me paso donde tengo el siguiente punto alto. 2 cadenas, me paso al siguiente punto alto y tejo punto alto, dos cadenas y nos pasamos a la parte de la hoja. Primer punto en relieve sin terminar, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto sin terminar y cierro. Y miren cómo vamos a comenzar. Ahora me paso y vamos a tejerle dos puntos. Me paso aquí y vamos a tejerle uno. Tres cadenas, otro punto alto y vamos a tejerle uno, a ver, en el que sigue dos y este en relieve sin terminar, paso en relieve sin terminar y cierro, dos cadenas y vuelvo a repetir, punto alto, dos cadenas, siguiente espacio, punto alto, dos cadenas, aquí a la mitad, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y punto alto, dos cadenas. Miren cómo vuelve a abrir en esta parte. Y ahora me paso aquí y tejo, a ver, aquí regreso poquito, uno sin terminar, paso sin tejer, sin terminar y cierro. Y bueno, ya sabemos cómo tejer la hoja, ¿verdad, amigas y amigos? El resto ya lo sabemos, pero quería mostrarles pues cómo nos va a quedar aquí en esta parte y vean qué bonita está quedando ya esta parte de la hoja, hermosa, ¿no? Voy a completar toda mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vuelta número 15. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Así es que ahí en casita anímate a tejerla junto conmigo, que te aseguro que te va a encantar. Ahora vamos a continuar.
Aquí en esta parte vamos a tejerle primero, recuerden, esas dos cadenitas y después vamos a pasar 1, 2 y en el número 3 hago la unión con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso al punto que sigue y tejo un punto alto. 2 cadenas, me paso al punto que sigue y tejo punto alto. 2 cadenas en el mismo espacio, tejo un punto alto. 2 cadenas, siguiente punto, punto alto. 2 cadenas, siguiente punto, punto alto. 2 cadenas y me voy a pasar el primero en relieve, paso punto sin tejer, el segundo en relieve y cierro. Y me queda solo uno. Paso aquí al centro, tejo punto alto con 3 cadenas y punto alto. Y aquí tomo solo un punto en relieve, me paso al punto que sigue, relieve, paso y relieve. Y cierro los dos sin terminar. Ahora 2 cadenas, paso, punto alto, 2 cadenas, me paso aquí, 2 cadenas, punto alto aquí en el que sigue. Este es el que está a la mitad, es en el centro, y aquí es donde le vamos a poner el aumento, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenas, siguiente punto, punto alto. 2 cadenas, siguiente punto, punto alto. 2 cadenas y volvemos a repetir el mismo proceso hasta completar toda mi vuelta. Y miren ya cómo está quedando aquí en esta parte. Se me hace muy bonito y muy interesante cómo está quedando. Espero que ahí en casita tú lo estés disfrutando. Voy a continuar y regreso. Recordemos que estamos en la vuelta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a completar mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado esta vuelta. Estamos en la vuelta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas en total. Aquí vamos a continuar con nuestra vuelta 17 y para ella vamos a hacerle 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a pasar aquí y tejo punto alto, 2 cadenas, me paso al siguiente punto, tejo punto alto, 2 cadenas, me paso aquí a la mitad, tejo punto alto, 2 cadenas, me paso al siguiente punto, punto alto con 2 cadenas, siguiente punto, punto alto, 2 cadenas y así en cada punto. 2 cadenas y miren cómo me ha quedado aquí. Entonces, si se dan cuenta, miren, amigas y amigos, aquí empezamos con este que es como, se podría decir que es este que hicimos aquí, ¿sí? Entonces empezamos así y luego pusimos uno a la mitad del motivo. Y luego pusimos dos en el motivo en el punto. Pusimos este y luego pusimos uno a la mitad, un punto alto. Y luego arriba del punto alto, dos puntos. Y luego a la mitad de los dos puntos, punto alto. Y luego en el punto alto, dos puntos. Nuevamente a la mitad de los dos puntos, punto alto. Y en el que sigue vamos a tenerle que poner dos puntos en el mismo espacio. Si se dan cuenta, la técnica fue muy fácil. Y aquí ya tengo mis dos cadenas. Voy a pasar y voy a tomar este. Y tejo punto en relieve sin terminar. Me paso este punto sin tejer. Y en el punto que sigue,
tejemos así para completar nuestro cierre. Cerramos el punto que era dos puntos altos sin terminar. Y ahora solo le voy a dejar una cadena y me paso y tejo este punto alto sin terminar. Este lo paso sin tejer y en el que sigue tejo punto alto sin terminar y cierro. Y así ya es como cerré la hoja. Y en esta parte hacemos dos cadenas, me voy a pasar y tejo punto alto, dos cadenas, siguiente punto, punto alto, dos cadenas, siguiente punto alto, dos cadenas y aquí a la mitad hacemos un punto alto, dos cadenas y ahora sí, ya continúo tejiendo un punto alto con separación de dos cadenas, nuevamente dos cadenas y otro punto alto, dos cadenas, miren cómo queda aquí nuevamente y hacemos la disminución, punto alto sin terminar, paso punto sin tejer, punto alto sin terminar, cierro una cadena, siguiente punto en relieve sin terminar, paso punto sin tejer y en el que sigue en relieve sin terminar, cierro dos cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso hasta completar toda mi vuelta. Y miren ya qué lindas quedan las hojas. Además, estas hojas son grandes. Ya les había mostrado en otro tutorial unas hojas que eran más pequeñas, ¿sí? Pero ahora decidí hacerlas más grandes para que se vean más bonitas y te voy a mostrar cómo hacerlas en una capa. ¿Te gustaría tejer una capa con estas hojas? Voy a estar esperando tus comentarios, así es que escríbeme, amiga. Déjenme su comentario. ¿Quieren una capa que sea fresca o que sea para el tiempo de invierno? Voy a estarte esperando. Voy a continuar y regreso. Una vez terminada esta que ya es la vuelta número 17, vamos a cerrarla y a empezar la vuelta 18. 1, 2, 3. Recuerden las dos cadenitas primero de un lado para poder cerrar del otro con un punto deslizado. 5 cadenas, me paso al punto que sigue, punto alto, 2 cadenas, siguiente punto, punto alto, 2 cadenas, me voy a pasar aquí a la mitad y hago punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio. Y continúo. Si se dan cuenta, amigas y amigos, queda bien facilito, ¿verdad? Bueno, pues aquí continuamos igual, ya sabemos. Lo único que cambia aquí es en el centro, ¿verdad? En 1, aquí tengo 2, 1, 2, en el punto alto, 1, a la mitad del abanico, y luego sigue un abanico, un punto alto y un abanico. ¿Sí? Así fue la abanico, punto alto, abanico, punto alto, abanico, punto alto y abanico. Así de facilito. Dos cadenas, me voy a pasar y voy a tomar aquí punto en relieve sin terminar, en relieve sin terminar y cierro. Y aquí estoy cerrando ya completamente la parte de la hoja y como se pueden dar cuenta, nos queda en relieve. ¿Sí? Y ya me paso para acá, 2 y punto alto, 2 cadenas, punto alto en el siguiente punto hasta llegar al centro, que es donde hacemos la parte de los aumentos. Una vez llegado aquí, que es el centro, aquí sí tejo un abanico, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta. Dos cadenas. Ya en la siguiente vuelta yo voy a hacer la separación de las mangas. ¿Va? Dos cadenas. Punto
punto alto, dos cadenas y repito. En relieve de un lado del otro sin terminar y cierro. Y así es como queda. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Completo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya estoy por finalizar esta vuelta, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí es donde ya se junta. A dos cadenitas, 1, 2, 3 y hago el punto deslizado. Ahora, aquí voy a colocarle dos cadenas solamente para mostrarles hasta este momento cómo ha quedado. Y les voy a mostrar cómo luce. Mientras yo les muestro cómo luce, ahí en casita ustedes lo que van a hacer es hacer lo siguiente. Van a contar todos estos espacios. Este, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de aquí se van a pasar aquí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, así. Quiero mostrarles, amigas y amigos, vean qué bonito se ve. ¿Te gustaría este diseño, pero más grande, para una capa o alguna blusa diferente? Déjame tu comentario, es súper importante para mí. Vean qué hojas tan grandes. Ya les había mostrado, como les comento, una con las hojitas así más pequeñitas como este tamaño, pero ahora son grandes para que luzcan espectaculares. Y vean, en la parte del lado de la espalda, así nos ha quedado. Ahorita, como les comento, voy a dividirlo. Así queda de frente, perdón, de espaldas. Me ando equivocando. Y así nos luce la parte del frente. Linda, linda. Fácil, fácil. Así es que, bueno, vamos a ir por la separación.